estamos llevando alrededor de lo que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les da. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos a la segunda semana del tiempo cuaresmal. Tiempo en que ya nosotros nos ubicamos o nos cuadramos, dependiendo cómo queramos decirlo, a que vamos en actitud de hacer penitencias, oración, ayuno, penitencias, sacrificios, caridad. En ese ambiente entonces ya estamos enmarcados, por eso le llamamos el tiempo cuaresmal, segunda semana. Hemos escuchado en este evangelio, quizás podríamos nosotros decir, con algunas características que nosotros como cristianos debemos tener en este mundo, no necesariamente solo el tiempo cuaresmal. Necesitamos entonces ser misericordiosos. Y se nos pone el ejemplo como nuestro Padre, o sea, no cualquier misericordia. Es porque nosotros tenemos que buscar la forma de no solo estar viendo o que el hermano está enfermo, que necesita, sino buscar alternativas para poder ayudarle, para poder estar ahí, misericordioso. Necesitamos también no juzgar, como también necesitamos perdonar, una idea que nosotros nos cuesta, por eso la dije un poco más despacio del resto, porque perdonar siempre nos es problema, porque es algo que necesitamos también para nosotros. Muchas veces nosotros no nos perdonamos y eso hace que quizás no sea capaz de perdonar a mi hermano. Para ello necesito entonces perdonarme, perdonar al hermano y luego pedirle perdón a Dios. El proceso, digamos, normal por el cual nosotros deberíamos buscar la idea hoy a perdonar. Esas son como una característica que debemos tener nosotros como cristianos, más en el tiempo cuaresmal. Junto con ello nos indica el Evangelio la capacidad de poder dar. Dios también nos da, nos ha regalado absolutamente todo, todo, hasta la capacidad de poder ser hijos de Dios. Nos lo ha regalado. Ya nosotros necesitamos entonces, después de ello, ser capaces de poder dar. Si lo que tengo, digámosle así, no es realmente mío, le pertenece a Dios, entonces yo puedo compartirlo. Y a eso le llamo dar. Hay que dar. Porque hay que compartir con el hermano lo que Dios me ha confiado, lo que Dios ya me ha regalado. Por eso entonces el dar es un sentimiento que necesitamos tener nosotros por la capacidad de poder compartir con nuestros hermanos. Por lo tanto entonces en este tiempo cuaresmal necesitamos ubicarnos alrededor de la cruz para comprobar de que vamos alrededor de la cruz, ser capaces de dar, de donar, para que podamos unirnos realmente a un Jesús que vino a dar la vida por nuestra salvación. Hermanos y hermanas, entonces, que este tiempo cuaresmal que estamos llevando nos ilumine el Señor para que aprendamos a caminar como hijos de Dios
para que aprendamos a vivir como Él en este mundo y ser capaces después de ganar nuestro reino.